Pasan algunos minutos de las 12 del mediodía y parece ser que los colegios electorales se están animando, concretamente aquí en la Casa de la Juventud. Desde hace aproximadamente media hora ha empezado a acudir un mayor número de personas. Hasta ese momento parecía que iba a haber una mayor abstención, ya que los votantes acudían a las urnas, pero de manera muy, muy esporádica. En otros escenarios, como son las playas, en un día de domingo con el sol, todavía no está viendo mucha gente. Sin embargo, algunos de los votantes dicen que han venido a votar justo después de desayunar y que tienen intención de pasar el resto de la mañana en la playa. Al parecer, muchos de los votantes opinan que estas elecciones son especialmente significativas, por lo cual es más importante que nunca acudir a las urnas. Bueno, estamos aquí, mitad de la mañana. ¿Qué tal estás viendo la participación y la presencia de votantes en las calles en Ceuta estos días? Bueno, aquí desde luego en el centro la participación de momento está siendo buena. Nos han dicho que ahora al mediodía han hecho un pequeño recuento de a ver cómo está siendo la participación, pero bueno, ya lo estáis viendo. Aquí en el centro desde luego lo importante es que la gente salga a votar, que eso es buena señal, y esperemos que el día transcurra con normalidad, que no haya ningún incidente, que es lo más importante de todo, y bueno, que nada, esperar los resultados, a ver si va todo bien. ¿Tú por qué has elegido esta hora? ¿Has ido primero al desayuno y has venido? ¿Te las tomas con calma o has venido antes de hacer otras cosas? No, nosotros que lo hacemos todo en familia, entonces primero hemos ido a desayunar, hemos estado charlando, hemos debatido un poquillo a ver las ideas de cada uno y hemos venido a ejercer el voto y ahora nos vamos a casa a pasar el día en familia. ¿Usted ha venido a esta hora porque ha desayunado primero, porque luego tiene cosas que hacer, porque no, ha elegido? Soy una hora. Y para que no me pille cuando viene el presidente, eso, que hay más gente. ¿Cree usted que más o menos que esa va a ser la tónica general de los ceutíes, eso de tomárselo con tranquilidad? ¿Cómo tranquilidad? A la hora de venir a votar, venir un poco más sí, tarde. Sí, yo otras veces he venido antes. ¿Usted percibe que este año sea más importante votar que otros años? Sí, por supuesto. ¿Cómo están viendo ustedes de los colegios esta mañana? ¿Parece que hay gente o quizá menos que otros años? Pues yo lo veo normal, es que aquí hay solamente dos mesas electorales, con lo cual... Yo también lo veo normal, no veo que haya ni mucha ni poca participación. También la hora es una hora menos frecuente, ¿no? ¿Por qué han elegido ustedes esta hora concreta para votar? ¿Han ido primero a desayunar o quizá tienen luego otras cosas que hacer? No, hemos ido a tomar café y hemos bajado, pues, aprovechando que nos caía cerca. ¿Cree usted que este año es más importante que otros años votar? ¿La situación está que exige más la votación o la misma urgencia que cualquier elección? Siempre es importante, lo que pasa es que están las cosas muy mal y hay que votar, hay que participar, ¿vale? Pero siempre es importante votar. ¿Cómo estás viendo la participación? Pues ahora mismo acaba de entrar un montón de gente, o sea que muy bien. ¿Vosotros por qué habéis elegido esta hora? ¿Habéis ido a desayunar primero? ¿Tenéis cosas que hacer después? Pues la verdad, porque tengo a mis suegros en casa y es la hora de ir a tomar algo ahora con ellos. Ya para terminar, ¿consideráis que estas elecciones es más importante que otras votar? ¿Hay más urgencia? Todas son importantes. Siempre hay que votar. Mira, vengo verde esperanza. Verde esperanza. Que tengamos suerte. A esta hora parece que está viniendo bastante gente. ¿Usted por qué ha elegido esta hora para venir? Porque me voy a la playa. Y antes de ir a la playa hay que cumplir con las obligaciones. Así que ya está. ¿Piensa usted que estas elecciones son especialmente importantes? Hombre. ¿O la importancia es la misma siempre? No. Esta vez tiene miga. Así que tengamos suerte y que Dios nos pille confesado. Gracias. ¿Qué tal ve usted la participación hoy? Parece que está viniendo gente a esta hora. ¿Hay un ambiente electoral? Yo he venido a esta hora y se ve que hay mucha gente ahora. No sé cómo irá después. ¿Por qué ha elegido usted esta hora precisamente para venir? Ha sido aleatorio. ¿Desayunó usted antes o luego tiene cosas que hacer? No. ¿Qué ha pasado? No hay nada en particular. Lo he hecho a la hora que me ha parecido. Vivo cerca y... ¿Considera usted que estas elecciones tienen algún carácter especial, que es especialmente importante votar, o como todas las otras elecciones que hemos tenido estos años? Estas elecciones puede que sea el principio del fin de lo que estamos viviendo ahora mismo, en la situación que estamos. ¿Cree que tiene especial? Y muy importante, muy importante. Es la antesala de las que vienen ahora después, de las elecciones generales. Muchísimas